fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, aleluya. En la mesa me encuentro con Jesús. Aleluya. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, aleluya. En la mesa del banquete con Jesús. Aleluya. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, aleluya. Adoremos cuerpo y sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Adoremos cuerpo y sangre de Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que fortaleciste al obispo San Antonio María con admirable caridad y paciencia para evangelizar a los pueblos, concédenos por su intercesión la gracia de buscar lo que te agrada y trabajar incansablemente en ganar para Cristo a los hermanos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, uso un lenguaje corriente, adaptándome a vuestra debilidad, propia de hombres. Quiero decir esto: si antes cedisteis vuestros miembros como esclavos a la inmoralidad y al desorden, para el desorden total, ponedlos ahora al servicio de la justicia para vuestra santificación.
Cuando erais esclavos del pecado, la justicia no os gobernaba. ¿Qué frutos dabais entonces? Frutos de los que ahora os avergonzáis, porque acaban en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producís frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna, porque el pecado paga con muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer el mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras vamos caminando con la iglesia en la liturgia y en cada día acompañamos nuestra vida con la celebración de la Eucaristía, sobre todo aquellos que pueden diariamente ver la misa a través del Canal 3, por eso mismo ofrecemos este servicio, usted va viendo día a día cómo las lecturas pues, nos van guiando, vamos leyendo prácticamente libros de la Biblia completos. Ahora mismo estamos en la Carta a los Romanos y en la lectura del Evangelio, pues el Evangelio de San Lucas.
Siempre la Eucaristía nos guía para profundizar en la palabra de Dios. Son estos dos momentos de una gran celebración, que siempre lo es la misa, donde Cristo, palabra del Padre, se hace presente cuando se proclama la palabra para que llegue a nuestros corazones, para que propicie conversión. Y luego Cristo también, que es aquel que se ofrece al Padre por nosotros, se hace presente también en la Eucaristía. El único Cristo que de distintas maneras va obrando en nuestra vida. Y siempre la palabra de Dios es hermosa. Siempre es hermosa, nos trae a esta realidad de nuestra relación con Dios, a descubrirle presente en nuestra vida, a ver cómo su misericordia obra en nosotros y al mismo tiempo nos muestra un camino para la vida. Es concreta, es específica. La palabra de Dios en ese sentido nos enseña a vivir, a discernir, a tomar decisiones. De eso se trata. Vamos leyendo la palabra de Dios y todas estas veces que le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué hago? Bueno, pues la palabra de Dios te da unas pistas para que luego cuando en tu vida concreta tengas que decidir, tengas en qué enraizarte para tomar buenas decisiones que te lleven en este mundo a sembrar el reino, a vivir según la gracia de Dios, nos decía San Pablo hoy, a dar frutos de santidad que luego se prolongan para la vida eterna. Si bien queremos llegar al cielo, queremos llegar al cielo viviéndolo desde ahora. Es un punto que a mí me gusta enfatizar con frecuencia. Nuestra aspiración es el cielo, un cielo que vivimos desde ahora, porque ya tenemos los dones del Espíritu. Y hemos ido viendo en la carta a los Romanos que San Pablo ya nos venía diciendo que en Jesucristo está nuestra salvación y que cuando creemos en Él, esa salvación llega a nuestra vida, le aceptamos, Él es parte, se hace parte de nuestra vida. Hemos visto en la carta a los Romanos que por eso mismo, por un hombre llegó el pecado al mundo, nos decía recientemente la carta, sin embargo, por uno hemos sido salvados todos y que donde abundó el pecado, ya por la acción de uno, ahora sobreabundó la gracia y esta insistencia de la sobreabundancia de la gracia. Ya veíamos también en esta carta, la carta a los Romanos, pues imagínense, el título te dice, ¿a quién está dirigida? A los romanos. Por lo tanto, está dirigida a una comunidad en la iglesia que se funda en Roma y a la que ya han llegado paganos. Entonces, hay una mezcla, ya hay una mezcla, ya es una comunidad cristiana creciente donde hay judíos y hay cristianos, y hay, perdón, hay judeocristianos, cristianos convertidos del judaísmo, y hay cristianos convertidos del paganismo. Y ahora comparten en una comunidad de fe. Y todos ellos con un trasfondo cultural y religioso distinto. El mismo judío que se convertía al cristianismo, pues también podía tener un trasfondo variado, porque no era lo mismo si era un fariseo o no lo era. Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo. No todos los judíos eran fariseos. Eran muchos judíos, eran fariseos. Y si un fariseo se convertía, como Pablo, lo hay, ahí tienes un caso, San Pablo fue un fariseo que se convirtió al cristianismo. Pues es lo mismo que Pedro, que no era fariseo. Así que su estructura de pensamiento, su vida, era distinta. Y entonces ahora acepta a Jesucristo y todos van a tener este criterio de vida común que nace del Evangelio. Y todos ellos han vivido entonces por la acción de la gracia. Así que San Pablo a esta comunidad creciente, diversa, pues le habla acerca del don recibido. Y entonces esta carta hermosa nos recuerda nuestra condición de pecadores, porque la palabra de Dios no trata de engañarnos y no quiere engañarnos con respecto a lo que somos, de que somos pecadores y de que pecamos y de que fallamos. Eso es una realidad que existió, que existe y existirá. Nosotros, cada uno de nosotros, notamos en nuestra vida cómo tenemos defectos, algunos de estos defectos dominan más que otros, y estos defectos en ocasiones nos llevan a actuar y a actuar de maneras que no son acordes con el reino de Dios. Y de momento la falta de dominio propio,
la falta de dominar el carácter o de las pasiones propias, esto lo veíamos en lecturas anteriores, precisamente de la Carta a los Romanos, nos hace que en situaciones específicas, cuando actuemos, pues faltemos a la caridad, faltemos a la verdad o faltemos a cualquiera de las virtudes que nos deberían acompañar en nuestra vida cristiana. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una situación, un momento de descontrol? De momento surge el coraje, la ira. Tú sientes eso que empieza aquí, que llega aquí, y cuando llegó a la boca, lo que salió, decimos que son sapos y culebras, ¿verdad? Abres la boca y todo lo que podía, y de momento se te descontrola y dices hasta aquello de lo que, incluso diciéndolo, ya sabes que está mal lo que estás diciendo. Y a veces tratamos entonces de excusarlo y tratamos de adornarlo más tarde cuando nos damos cuenta que metimos la pata y decimos, sí, es verdad, yo hice esto, pero, y empezamos a buscar, ¿sí? Pero es verdad, te lo dije, yo sé que la manera no fue, pero es verdad lo que dije. Bueno, una vez faltas a la caridad, la verdad pierde su peso. Y aunque la verdad tenga fuerza por sí misma, que lo tiene, la manera en que es llevada, ayuda. Por lo tanto, nosotros podemos reconocer, y nos lo dice claramente la Carta a los Romanos, podemos reconocer que somos pecadores. No debemos ni siquiera temer a reconocerlo. En un tiempo donde nos cuesta, a las personas les cuesta mucho reconocer el error propio, cuesta mucho trabajo decir a las personas en sentido general, en esto me equivoqué, y esto es lo que tengo que hacer para mejorarlo. Tengo que decir que al escuchar las confesiones de las personas, me doy cuenta de cómo hablamos hasta de los propios fallos. Hasta cuando nos confesamos que estamos reconociendo los pecados cometidos. Yo tengo que escuchar muchas justificaciones. Padre, hice esto porque... Y la explicación viene a tratar como que de ablandar el asunto. Yo pequé, pero no fue tan malo. Se trata de ablandar, pero nos cuesta trabajo reconocer errores propios. Y si estás hablando con las personas, ¿quién de nosotros no ha tenido un momento de corrección? La corrección es o que yo la doy o que me la den a mí. Padres a hijos, o podría ser al revés, hijos a padres. Y un hijo trata de decirle a un papá, papá, esto no estuvo bien. Esto con el tiempo ha cambiado. Hoy en día, las nuevas generaciones son más conscientes de que la corrección al menor implica que el adulto viva bien aquello en lo que está corrigiendo. Tú no podías estar diciéndole a un menor, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y después tú hacerlo. Y entonces cuando el menor te decía, pero es que tú me dijiste que no lo hiciera, pero tú lo haces. La respuesta de los adultos antes era ¿qué? Cuando tú seas grande te enteras. Como quien dice, para el adulto hay permiso, pero para el pequeño no lo hay. Y entonces trato de educar un valor que después yo no vivo. Yo recuerdo a un padre de familia, estamos en la Carta a los Romanos, por si acaso no me he ido, pero a mí me encantaba cuando él me explicaba lo que le sucedió con su hijo, una vez que de hecho él educó a su hijo fuertemente a que no podía decir palabras malas. Y él tenía una técnica, esto ya años atrás, ¿sabes? ¿No? Bastantes añitos atrás. Y él tenía una técnica porque él trataba a su hijo con mucho cariño, con mucha ternura. Pero cuando el hijo cometía una falta en la casa, había una sillita y él le decía, tienes que irte a la sillita de pensar para que pienses en lo que has hecho. Así que bien, después el nene, después de un rato de estar pensando, el papá, el niño le preguntaba al papá, ¿se iba a levantar el papá? Y ya me puedo levantar. Y él, no, todavía tienes que pensar un poquito más. Y lo mandaba a la sillita de pensar. Así que así era como lo corregía. Pues resulta que un día el papá se le zafó una palabra florida del vocabulario borincano, que no podemos decir en la homilía, pero se le zafó. Y el hijo lo oyó. Y el hijo le dijo, papá, esa palabra no se dice. Y él como que trató de escudarse, el papá le dice, no, eso no se dice, tienes que ir a la sillita de pensar. Y el papá se dio cuenta de que tenía razón, de pues, no le puedo dedicar a él, ahora me toca a mí, a la silla de pensar. Y se fue y se sentó en la silla de pensar. Imagínense ustedes, era una silla para niños, así que estaba allí, en la sillita de pensar, y después de un ratito ya se cansó de la sillita de pensar
Y se fue a levantar y dijo, ya me puedo levantar. Y dijo, no, tienes que pensar un poquito más. Y lo dejó en la sillita de pensar. ¿Y por qué tuvo que ir a la sillita de pensar? Porque somos pecadores, porque fallamos, porque tenemos que reconocer que el pecado, a veces pues caemos en él. Sin embargo, San Pablo nos está diciendo que ya nosotros hemos sido liberados del pecado. Me gusta porque dice, ahora somos esclavos del Señor. Ya no somos esclavos del pecado y somos esclavos del Señor. También palabras a las que no debemos temer. Hoy en día que nos gusta hablar de libertad, nos cuesta trabajo pensar en nuestra relación con Dios, como que se diga que somos esclavos. Y digo, no debemos temer a estos vocabularios, debemos entenderlos. Debemos entender lo que significa ser plenamente libre cuando yo soy capaz de entregarle mi voluntad a otro por amor. Entonces, es distinto. Es la esclavitud que libera. Porque Dios, por una parte, no me quiere como un esclavo al que Él domina y manda. No, todo lo contrario, yo respondo en libertad. Y permanezco libre de poder decirle a Él sí y no, quiero, no quiero. Por eso mismo pecamos, porque seguimos teniendo la libertad para hacer o no hacer, o hacer lo contrario. Y Dios quiere esta relación de libertad porque no hay forma de amar si no se es libre. Uno de los grandes errores es pensar que si yo domino al otro, el otro entonces me ama. No hay amor, el dominio, ese tipo de dominio, maltrato podríamos llamarle, no implica una relación de amor, es otro tipo de relación. Ahora, el amor auténtico entrega y yo puedo hacerme esclavo por amor. Hemos cambiado las palabras, obviamente, porque como estas palabras tienen tanto sentido negativo, pues entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, si no esclavo, servidor. Pues yo voy a ser tu servidor por amor. Y así también en nuestras relaciones con los demás, tomando esta relación con Dios como principio, yo en mis relaciones con los demás también, las personas se casan y tienen que recordar que cuando van al matrimonio y se paran allí, ¿qué es lo que usted está diciendo? No es decir, ay, qué chévere, es que yo quiero tanto a esta persona que está al lado mío, que yo quiero estar toda mi vida con esa persona. Eso es verdad, pero está diciendo algo más. Usted ahí le está diciendo al otro, vengo aquí a decirte que de hoy en adelante yo me hago esclavo tuyo por amor. Ay, Dios mío, ahora mismo hay unos cuantos que están diciendo, Dios mío, en lo que me metí nadie me lo había dicho. Eso es lo que tú, a eso te comprometiste. No a que vengo a decirte que tú vas a ser mi esclava. No. Es que tú estás dispuesto a amar al otro como Cristo le ama. Y entonces esa disposición de amar al otro como Cristo le ama, pues entonces tú miras a Cristo y ¿qué hizo Cristo? Pues servir y entregar su vida por amor a nosotros. Y entonces usted está delante del otro o de la otra, según sea el caso, y le dice, pues yo estoy aquí para amarte como Cristo te ama y por lo tanto yo me hago esclavo tuyo. Jesús fue el que se hizo esclavo, eso lo dice la palabra de Dios. Siendo Dios, tomó la condición de esclavo, que es la nuestra, la de los esclavos del pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos dice San Pablo. Así que nosotros ahí estamos, que hemos reconocido, que sabemos que somos pecadores, que sabemos que caemos, fallamos, y sabemos que porque sobreabunda la gracia, podemos dar frutos de santidad. La carta, San Pablo, no es para restregarnos en la cara lo malo que somos y los pecadores que somos. Es para recordarnos que sobreabunda la gracia, que tienes la ayuda de esa gracia y de que estás llamado a dar frutos de santidad y que los des para que cuando des el resbalón, si es que lo das, quisiéramos no darlo, pero de momento lo di. Pues me sacudo, me limpio y sigo andando. Tengo que seguir andando, tengo que seguir luchando, actuando según la gracia, dando frutos de santidad, frutos de santificación. Y cuando uno va leyendo la carta, pues entonces la carta tiene un gran equilibrio en su contenido, porque tú ves que si por una parte nos dice, la salvación te llega en Cristo, pero al mismo tiempo te dice, pero tienes que actuar y dar frutos de santidad. Una cosa está unida a la otra. Así que esto no fue de que ya, Señor, creí en ti, ya, se acabó el asunto. No, creí en ti, llegó tu gracia a mi vida, soy salvado por tu gracia. Qué bueno, me salva, Señor. Y te quiero corresponder con amor, y al corresponderte con amor
mi vida va a dar frutos de santidad, viene un cambio en el interior. Y viene entonces el tema de la conversión, por la que el cristiano pasa a través de toda la vida. Y si el cristiano pasa a través de toda la vida por la conversión, la iglesia, siendo cuerpo de Cristo y santa porque en ella habita el Espíritu, al estar constituida por miembros débiles, pecadores que están en camino de conversión, ¿cómo está la iglesia siempre entonces? En camino de conversión. Y al estar en camino de conversión, se va transformando también a través de generación en generación, va corrigiendo, va aceptando. Tenemos grandes temores. Creo que ha pasado en la iglesia que precisamente por salvaguardar el gran valor del Evangelio, que es espectacular lo que brinda la iglesia, tuvimos un miedo terrible a presentar el aspecto humano, el aspecto y el hecho de que está constituida por pecadores todos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es, fíjense qué dificultad. Ay, Dios mío, lo voy a decir así como lo pienso. Eso no siempre es bueno. Fíjense qué gran dificultad. Somos constituidos, somos humanos. E incluso hasta lo decimos. Y lo podemos decir desde el Papa hasta cualquier fiel cristiano, o vamos a ponerlo en orden de importancia, desde cualquier fiel cristiano hasta el Papa, porque el Papa es el siervo de los siervos de los siervos de Dios. Entonces, los pastores, los que han recibido el sacramento del orden, tienen ayuda del sacramento para cumplir el ministerio. Eso no borra su humanidad. Lo sabemos, lo decimos. Son humanos, son hombres, es verdad, son pecadores, sí. Pero yo no puedo contar ningún pecado mío, porque si yo cuento un pecado, es escándalo. Pero no estamos diciendo que somos pecadores. ¿Por qué te escandalizas de que yo falle? Hay fallos más graves, hay fallos menos graves, hay fallos que incluso son delitos, de lo graves que son, existen en la iglesia. Hay cosas que son terribles, existen, están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Fue tanto el empeño de que no se vea este aspecto de la humanidad, pues que no pudimos reflejar la belleza de una iglesia que tiene que convertirse, que tiene que pasar por proceso de conversión, porque si sus miembros se tienen que convertir, la iglesia constantemente tiene que revisarse. Y este es el asunto. Dentro de 100 años, tal vez un poquito más, ninguno de los miembros que hoy son parte de la iglesia Cuerpo de Cristo, vamos a poner 125 años para liquidar a todo el mundo. Dentro de 125 años, todos los miembros de la iglesia que van a existir dentro de 125 años son nuevos con respecto a los que estamos ahora. Ninguno de los que estamos ahora, bueno, a lo mejor de allá la ciencia ha avanzado y vivimos hasta 130 años. Pues, imagínese, usted va a coger seguro social como a los 100 años. No se va a poder retirar, eso va a estar difícil. Pero avanzó la ciencia, sí, porque avanza la ciencia y cada vez se extiende más y todos hacemos ejercicio y todos estamos saludables y dejamos de comer lechón y todos nos volvimos vegetarianos y estamos, olvídese, la salud es una cosa extraordinaria y ya. Igual, porque no vamos a morir. Y entonces tú tienes todo este núcleo de gente a quien se tuvo que evangelizar, conocer, llevar y que van a tener que también pasar procesos de conversión, porque son procesos de la vida de cada uno de nosotros. San Pablo nos está mostrando el camino de la gracia, nos está diciendo, mira, tú eres cristiano, ya no eres esclavo, has sido liberado por Jesucristo, vive según la gracia, tienes los dones del Espíritu, te toca, hazlo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo ni a mirar tu debilidad, ni a mirar tus deficiencias, no tengas miedo. Recorre el camino de la conversión. El Evangelio, muy propio, qué bueno que nos cae en este mes de octubre, aunque ya hayamos pasado por el Domum, por el Domingo Mundial de las Misiones, ya hayamos clausurado el año de la misión y abrimos la preparación para el Congreso Americano Misionero, sexto Congreso Americano Misionero. Todas estas cosas pues son bien buenas, qué chévere. Bombos y platillos. Al final usted tiene que ser misionero ya, ya y siempre. Con Congreso Americano Misionero o sin él, con Domum o sin él, con Mes de las Misiones o sin él, la iglesia es misionera. Si bien la iglesia es santa por el don del Espíritu, es pecadora porque sus miembros son pecadores,
es enviada siempre. Todos somos enviados. Y el lema del año misionero era poner en el corazón de la iglesia la misión de Cristo, la misión que Cristo tiene en su corazón. Y hoy que hemos leído, ¿qué deseo tengo? He venido a encender un fuego y ya quisiera que estuviera ardiendo. Ese es el ardor misionero de Jesús. Porque misión es que me dieron un encargo y el Padre le dio un encargo al Hijo. Aquí tiene, esto te lo encargo. Y el Hijo tenía, cuando se encarna y ahora experimenta el tiempo de esta forma, pues su manera de expresar con ese cuerpo en medio de nosotros, con el cuerpo este físico débil, pues era poquito tiempo. 3 años para decir lo grande que es el amor del... Y digo, lo hizo con toda su vida, pero esos 3 o 4 años que estuvo de ministerio público. Y ahí está Jesús con un ardor y sabe las dificultades de su misión y las explica claramente y piensan que he venido a traer la paz. Suena fuerte porque Jesús es el príncipe de la paz y es el reconciliador. Y sin embargo aquí nos está diciendo, si usted piensa que yo vine a traer paz, no, va a haber división. Y si piensa que va a haber esto, pues no, va a haber esto. Y uno se queda como que, ay, qué dolor, ¿cómo va a ser? ¿Por qué esos conflictos? Bueno, porque el Evangelio transforma la conversión. Piensa en la conversión como una sanación del alma. Los procesos de sanación, de sanar, son dolorosos. Y la conversión también es dolorosa y más dolorosa es cuando te la indican. En el momento en que te la dicen, por eso es que no vamos a los médicos. Porque cuando usted va al médico siempre tiene miedo de las instrucciones que le va a dar el médico. Como les decía hace un ratito, pues usted todavía quiere seguir comiendo lechón y usted no quiere que le digan, tienes que bajar en esto, y en esto, y en esto, porque si no te vas a chavar. Uno no quiere oír eso. Y con la conversión pasa igual. Uno no se quiere confesar, porque yo no quiero oír que me digan, tienes que bregar con esto y con esto. Y no quiero tener una dirección espiritual porque no quiero que me corrijan. Y no voy a la iglesia porque en la iglesia me van a pedir conversión. Tenemos esa dificultad. Y Jesús lo sabe. Y Jesús sabe que cuando nos presente el plan de Dios, la reacción ante la necesidad de conversión va a ser violenta. Y es violenta en torno a los que nos rodean y fue violenta en torno a él. Y él no actuó con violencia, pero sobre él recayó la violencia y murió en la cruz. Y aún así aprovechó toda circunstancia, sobre todo la cruz, para mostrarnos, para cumplir su misión. Imagínense, ¿usted sabe lo que es eso? Que estar cumpliendo la misión y que cuando llegue la cruz, ahí diga, ahora es que yo estoy haciendo lo que el Padre me mandó. ¿Es el que muriendo, sufriendo? No, amando. El Padre me mandó a amar. Me mandó a que ellos, ustedes supieran cuánto yo les amo. ¿Cuánto les ama a Él? ¿Cómo lo demuestro? Pues ahora, y ahí se cumplió cabalmente la misión de Jesús. Por eso es que desde la cruz Jesús puede decir, todo está cumplido. Porque hasta ese momento no había podido demostrarlo a cabalidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se lo demuestro a estos, a los míos, a los apóstoles, a los que me siguen, a mis discípulos? Pero ¿cómo se lo demuestra a toda la humanidad? Y ese es Cristo crucificado, que es Cristo resucitado. Bueno, ese en la cruz nos muestra a Jesús cumpliendo su misión cabalmente. Y que entonces, nos dice a nosotros, recorre el camino de la misión sin miedo. Hoy estamos celebrando a San Antonio y María Claret. Felicitaciones a todos los padres claretianos, porque un obispo también con un corazón intensamente misionero y que terminó desde España siendo obispo en Cuba y queriendo, ardiendo como Cristo, como nos dice el Evangelio de hoy, ardiendo para que el amor de Dios fuera conocido por la mayor cantidad de gente posible. Ese es el ardor misionero. Y el ardor que tenemos que tener cada uno de los cristianos. Y nuestros frutos, de los que nos hablaba San Pablo en la primera lectura, son frutos también de misión. Esos frutos que damos siembran la misión. Y es parte de nuestro cumplimiento en la misión. Entonces, hoy queremos compartir con Jesús ese ardor misionero. Queremos que continúe en nosotros.
todavía estamos en el mes de octubre, mes del Rosario, mes de las misiones, pero como dije, independientemente del mes que sea, el ardor misionero que esté en nosotros siempre. Y vamos a pedirle al Señor que esa experiencia de amor que tenemos de Él sobre nosotros, la experiencia del Espíritu y la experiencia de su gracia, el que sobreabunde su gracia en nosotros, se manifieste en obras, en esas obras del Espíritu, que al final siembran el reino en el corazón de los demás. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que el Señor robustezca la fe de la Iglesia, la conduzca a lo largo de los años e ilumine y vele por sus pastores y ministros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos anunciemos el Evangelio con nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el amor de Cristo dé salud a los enfermos, consuele a los que están tristes, esperanza a los agonizantes y la vida eterna a los difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los jóvenes que el Señor llama a consagrar su vida, para que sean generosos y sirvan al Evangelio con convicción, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra oración, en sintonía con los sentimientos de Cristo y en comunión con la de todos los cristianos, haga que el anuncio del reino encienda el amor de Dios en el corazón de toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud del Padre Suazo, el diácono Manuel Reyes, por el diácono Gilberto Mejías, por David Reyes Vázquez, Elmín Figueroa, María Soto, Lulú García, Benny y Santa Meléndez, Benny Meléndez Hijo, Roberto Marcano, familia Benítez López, familia Marrero López, Diani Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, Antonia Muñoz Rolón, David Reyes Vázquez, José Quintero y esposo, Roberto Flores y esposa, Jesús Omar Marrero, Elba García, Cecilia Lugo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Giancarlo Pavón, Severino Soto, Adalina Rivera Sánchez, Carlos Cobian, Aurea Rivera Díaz, Jaime Marrero, Gerardo Camacho, Marcelo Clemente, Severino Soto, Juan Carlos Pavón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una intención especial de Emilio Javier y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Poder se mostró, me salvaste de la
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso acepta nuestra ofrenda en la fiesta de San Antonio María Claret y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio María Claret, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra mía bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Más inocente a ti.
llegaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Yo puedo recibirte, tomarte y hacerte parte de mí. Sí, eres mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de pan. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro. Consagro mi vida y tuya es mi voz. Oremos. Padre y Señor nuestro, por el misterio que celebramos, confirma a tus servidores en aquella fe verdadera que San Antonio María Claret difundió incansablemente, y concédenos profesarla siempre de palabra y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con vuestro espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cielo está mi madre, y al padre fue consagrada, y como era tan humilde, por eso fue coronada. Yo le canto con el alma, como el ángel le cantaba, y como era tan humilde, por eso fue coronada. Fue coronada María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. Encuentra una mujer por los ángeles rodeada, envuelta está por el sol y en la luna está parada, coronada su cabeza y en María lo humilde esclava. Fue coronada María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. Fue coronada María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. Coronada. Fue coronada María,